Hermanos, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al libro o la corta epístola de Judas el bueno, yo le llamo, en contraste a Judas el traidor. Hemos titulado a esta serie que estamos estudiando La guerra espiritual, sus desertores y sus defensores. Y una vez más, a modo de introducción, en esta mañana quisiera que leyéramos juntos los versículos 3 y 4, a los cuales daré lectura. Dice así el versículo 3: Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Sin duda es esta una de las más interesantes introducciones a una epístola, a un libro del Nuevo Testamento, porque notamos en estos dos versículos, particularmente en el 3, que el autor, Judas, tenía una intención en escribir esta carta. Nos dice acá el autor que tenía la intención de hablarles acerca de nuestra común salvación, la salvación que todos nosotros como hijos de Dios gozamos en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando empezó a escribir, se vio impulsado, se vio motivado a escribir otra carta o por lo menos otro tema. Y el tema es el llamamiento o una exhortación a llamar a estos creyentes a contender o a luchar con todas sus fuerzas por la fe. No sabemos exactamente qué es lo que hizo que Judas cambiara de opinión o de enfoque. Tal vez fue el reporte de alguien, de estos hermanos, o varios reportes. Pero posiblemente Judas estaba observando en esos días en la iglesia una corriente perniciosa, es de falsa doctrina que se estaba introduciendo entre las iglesias, particularmente aquellas iglesias a las cuales él se dirige. El punto es que el Espíritu Santo de alguna manera puso en el corazón de Judas el escribir esta epístola tal como la tenemos y tal como la leemos. Dijimos que es la única epístola en el Nuevo Testamento exclusivamente separada o apartada para lidiar con este problema de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Lo hemos definido. ¿Qué es un apóstata? Básicamente, un apóstata sabemos que es una persona, un individuo que cree temporalmente la verdad del Evangelio, pero que no ha sido redimido, genuinamente salvado, y al fin se aparta o abandona esa fe que en un momento abrazaba o temporalmente por lo menos asentía con su mente. No era algo nuevo la apostasía, no es algo nuevo que observamos en el Nuevo Testamento. Ya el Señor Jesús nos dice en esa parábola del sembrador y la semilla, comenzando en Lucas 8, comenzando con el versículo 11, donde dice lo siguiente: esta es pues la parábola, esta es la explicación de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Este es el primer grupo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Hay cierta alegría en esa recepción. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, dice el Señor Jesús, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto.
tres terrenos, tres suelos, donde la semilla de la palabra de Dios es plantada con el mismo resultado. Estas personas escuchan la palabra, en algunos casos la reciben hasta con alegría, pero el resultado final es que la rechazan, se apartan, se van, abandonan la fe. Esto es justamente lo que la palabra apostatar significa. Este es el peligro del cual este autor Judas nos está advirtiendo en su epístola. Hay gente que se acerca a la iglesia, hemos conocido a tales personas. En algunos casos, superficialmente creen el Evangelio y hasta se alegran en la verdad. ¿Cuántos hemos conocido en esa condición? Pero con el tiempo, terminan abandonando la fe del Evangelio. Por eso es que creo yo que no debemos emocionarnos demasiado por personas que levantan la mano, aceptan el Evangelio. Gracias a Dios por eso, es nuestro deseo y oración que esa decisión sea genuina. Pero ¿saben qué? Tenemos que darle el tiempo. Dar tiempo. Porque con el tiempo vemos quiénes son realmente genuinos y quiénes son aquellos que superficialmente hacían profesión, pero demostraron no ser del Señor Jesús. Así que cuando la gente se va, después de haber estado entre la comunión de los santos, no debemos realmente sorprendernos porque ya está advertido. Ya había sido profetizado por el Señor y por los apóstoles, y particularmente en esta epístola estamos viendo que hay personas que apostatan de la fe, abandonan su fe. En esta parábola del sembrador, el Señor Jesús nos dice en el versículo 13, cuando habla de ese terreno rocoso, que estas personas reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz firme. Creen por un tiempo, pero no son convertidos. Quiero que observen un pasaje paralelo allá en Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 20, donde el Señor Jesús, hablando de este mismo terreno, mejor dicho, en esta misma parábola, nos habla de aquellas personas que realmente son genuinas en su fe. Es interesante que tanto Lucas 8 como Marcos 4, versículo 20, usan la palabra recibir. En Lucas la recepción es superficial, en Marcos la recepción es real y genuina. Dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, pongan atención a esa palabrita, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En castellano es la misma palabra, reciben. Pareciera que se está haciendo referencia a la misma acción. Pero hay una distinción. En el pasaje de Marcos 4:20, donde estos son reciben la palabra y dan fruto, la palabra es paradekomai. Es una palabra compuesta en griego con una preposición y, por supuesto, el verbo normal. Dekomai quiere decir recibir. Pero ustedes recuerdan que más de una vez hemos explicado el hecho de que en griego, cuando se quiere enfatizar el significado de un vocablo o de una palabra, se antecede a tal palabra con una preposición. La preposición que acá se encuentra o que notamos es para, y el verbo es dekomai, que quiere decir no solamente recibir, sino recibir con todo el corazón, abrazar con todas las fuerzas, recibir totalmente. Sin embargo, cuando vamos a Lucas, hablando del terreno pedregoso, el Señor Jesús nos dice que estos reciben, y la palabra es simplemente dekomai, sin la preposición. Hacemos esta distinción para hacer notar que el Espíritu Santo, de alguna manera, guió a los autores bíblicos a hacer una diferencia entre un grupo y el otro. Aquellos que apostatan de la fe escuchan la palabra y la reciben, pero no de todo corazón. Ese es el punto. No la abrazan con todas sus fuerzas, sino que simplemente la reciben.
pero nunca producen fruto. Lo cual es la marca de un cristiano verdadero. Da fruto. No todos damos el mismo fruto. Nos dice el Señor Jesús que algunos dan fruto a 30, otros a 40, otros a 60%. Pero no hay un creyente verdadero, escúcheme bien mi hermano, que no dé fruto. Por más miserable que ese fruto parezca ser, un creyente verdadero da fruto. Se nota, se comprueba a través de su vida, de su conducta, de sus reacciones. La apostasía no es simplemente indiferencia. Algunos piensan que está hablando de gente simplemente indiferente. La apostasía es un rechazo consciente de la verdad. Es abandono de lo que antes se abrazaba, por lo menos superficialmente se abrazaba. Por eso es bueno, de vez en cuando, examinarnos. Como nos dice el capítulo 13 de 1 Corintios, examinaos y ved si realmente estáis en la fe. El propósito de esas exhortaciones del Nuevo Testamento no es para hacernos dudar la fe, sino todo lo contrario. Es para ayudarnos a comprobar si realmente somos o no somos de Él. Es importante. Porque hay gente que asiste a la iglesia y se engaña por años y piensa que son cristianos y necesitan ser exhortados en cuanto a su fe. Entonces la apostasía es simplemente una referencia a aquellos que creen, superficialmente creen en el Evangelio, pero finalmente se apartan de él. El apóstol Pablo, hablando de los que se pierden, describe esta realidad de la siguiente manera. En 2 Tesalonicenses 2:10 dice Pablo, los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Muchos reciben la verdad, pero no reciben el amor de la verdad. No abrazan la verdad de todo corazón. Ese es el punto. Otra ilustración que vemos de una persona que aparentemente cree y después apostata de su fe, lo anotamos en el capítulo 8 de Hechos. Me refiero a Simón el mago. Aquellos que hemos leído el libro de los Hechos conocemos el relato. Felipe está predicando el Evangelio en Samaria, Felipe el evangelista, y muchos de los que escuchan reciben la palabra del Evangelio. Todavía no reciben el Espíritu Santo, porque recuerden que el propósito de lo que sucede ahí, que se nos describe en este capítulo que voy a leer en un segundo, es que los apóstoles vienen y ponen sus manos sobre los creyentes y reciben el Espíritu Santo. Posiblemente experimentaron lo mismo que los creyentes en el capítulo 2, de hecho, en Pentecostés. Estos son samaritanos que tenían que ser identificados con los mismos cristianos judíos que recibieron el Evangelio y fueron bautizados con el Espíritu Santo allá en Jerusalén. Hay razones por las cuales los apóstoles vienen y colocan sus manos sobre ellos. Es la única vez que notamos esto. No es algo normal, pero el relato dice así. También creyó Simón mismo, este es el mago, habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. El pasaje nos habla de este Simón y nos dice que era una persona que hacía milagros y tenía vislumbrada a la gente. Estaban impresionados con este individuo. Sin embargo, aparentemente este Simón cree y es bautizado. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito este Simón. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los dos apóstoles, para comprobar si realmente estos creyentes eran creyentes genuinos, creyentes como los que habían recibido la palabra en Jerusalén. Los cuales, dice el versículo 15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recuerden, el libro de los Hechos es un libro de transición en el Nuevo Testamento, entre la antigua dispensación y la nueva dispensación. Y hay cosas que suceden en Hechos que no se vuelven a repetir, que solamente suceden en Hechos porque estamos observando que hay una transición entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto del Evangelio en Cristo Jesús. Y hay cosas que se observan acá que son distintas.
el imponer las manos para recibir el Espíritu Santo era una de ellas. Entonces, el versículo 18 nos dice, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Imagínense, este, sin vergüenza, les ofrece dinero a los apóstoles y dice lo siguiente, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Este tipo pensaba que era cuestión de magia. ¿Ven lo que está pensando? Era un mago. Entonces Pedro le dijo, ay, hermano, tú no entiendes bien lo que sucede. No, dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Ven lo que dice el apóstol Pedro? Tú no eres genuinamente convertido. Tú no perteneces a Dios. Tu corazón no es recto delante de Él. No ha sido transformado. Creyó superficialmente, fue bautizado siguiendo la corriente, todo lo que se hacía, pero no era del Señor. El versículo 23 dice, Pedro le dice al mago, porque en hiel, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué es lo que está diciendo? Simón, todavía tú eres prisionero y esclavo de tu pecado. Perteneces al reino de Satanás, no a Dios. Sin embargo, había hecho profesión. Sin embargo, se había bautizado. Sin embargo, estaba con el resto de los creyentes. No sabemos más qué sucedió con este Simón. Pienso, tiendo a pensar, que si Simón se hubiera convertido a Cristo, posiblemente el autor de Hechos, Lucas, lo hubiera mencionado. Pero no es así. Esta es la última mención. Me imagino que este falso creyente regresó a lo que él hacía antes, apostató de la fe, abandonó la fe. La apostasía es una realidad que se enseña en toda la Escritura. No tenemos tiempo de cubrir los pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de la apostasía. No sé cuántos de ustedes saben que la Biblia llamada Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo y en arameo al griego. Y en varias ocasiones esta Biblia, la Septuaginta, traduce esa palabra rebelarse o abandonar como apostasía, usando esa palabra, apostatar. Una y otra vez, en Josué, en Jeremías, en Números, y todas estas referencias son referencias del pueblo de Israel que apostatan y abandonan la fe que ellos tenían en el Dios verdadero. Deslealtad, apostasía, abandono. Durante el ministerio de Jesús, muchos de sus discípulos, acuérdense, multitudes le seguían. Tenía muchísimos discípulos al Señor. Y vemos al final del capítulo 6 de Juan, que dice, desde entonces, después de que el Señor Jesucristo los confrontó con lo que significaba realmente seguirle a Él, nos dice el versículo 66, desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ah, pero ¿cómo? ¿No eran discípulos de Jesús? Ya, eran discípulos, eran aprendices de Jesús, eran alumnos del rabino Jesús. Sin embargo, no eran convertidos, no eran genuinos. Y acá nos dice que apostatan de su fe, abandonan al Señor Jesús. En Mateo 24:9 el Señor Jesús nos habla de las futuras señales que van a venir en los últimos días. Por ejemplo, el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Acuérdense lo que estamos estudiando en Primera de Juan, que estos últimos días de hostilidad hacia el nombre del Señor Jesús se están incrementando, ¿no es cierto? Cada día más observamos esta hostilidad a todo lo que es cristianismo o todo aquello que aún tiene el matiz o sabor de cristiano. Y dice Jesús que en los últimos días va a ser tal la hostilidad que muchos de aquellos que le siguen serán aborrecidos por la gente y os matarán.
Pero del versículo 10 también nos dice que muchos tropezarán entonces. La palabra tropezar ahí es la palabra apostatar en griego. Abandonarán su fe. Las papas queman. La persecución es intensa. No, está bien seguir a Cristo, pero es demasiado esto. Cuando va de por medio de mi vida, la vida de mi familia y mis bienes y mis posesiones. Está bien ser religioso, pero no tomárselo tan en serio. Esa es la idea. Y nos dice acá el pasaje que en los últimos días esto va a suceder. Tenemos que dar gracias a Dios, pienso, porque estamos viviendo un momento todavía en la historia nuestra aquí en este lugar, en este país, donde no somos perseguidos. Sí, experimentamos hostilidad por parte del mundo secular, pero no nos persiguen de una manera que nos afecta en nuestra economía o en nuestra habilidad de ir a la iglesia o en nuestra habilidad de desarrollar todo lo que hacemos a diario. Pero el día va a venir cuando esa hostilidad se va a convertir en persecución, tribulación. Y tenemos que estar advertidos. Si eres del Señor, ¿qué va a suceder? Vas a perseverar. Si no eres de Cristo, eso va a servir como un colador, como un filtro para determinar si eres o no eres de Él. 2 Timoteo 4, dice el apóstol, el versículo 3, el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué está sucediendo? Uno enseña la verdad. Y la mayoría de la gente no quiere escuchar la verdad, sino que desea escuchar cosas que le hagan sentir bien. ¿Por qué creen ustedes que esa gran catedral de cristal allá y todo lo que se predica a través de este individuo es seguido por tantos? Porque todo lo que habla este individuo es cosquilleo a los oídos, les hace sentir bien, les dice que el pecado es tener una falsa imagen de sí mismo, que debemos pensar positivamente, y si pensamos positivamente es la forma de que nos salvamos. Falso maestro. Claro, ¿quién no quiere escuchar eso si uno es impío y no le gusta escuchar que uno es pecador? Si yo soy un perverso y amo mi perversidad, no voy a ir a una congregación donde se me confronta con mi situación continuamente. Esto es lo que hacen estas gentes. Dice, estos vendrán y no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la tolerarán, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, de tal palo, tal astilla. Si uno es sinvergüenza, busca sinvergüenzas. Eso es lo que está diciendo. Todos estos son ejemplos en la escritura de apóstatas. Personas que por un tiempo creen, pero se apartan de la verdad. Porque no habían sido transformados, no habían sido cambiados de adentro. Eso es, por ejemplo, lo que el apóstol Pedro nos dice en su segunda epístola, en el capítulo 2, ya hacia el final, en el versículo 22, dice así Pedro, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, ¿se acuerdan? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Ves lo que está diciendo? Si vos sos un puerco, lo que te va a gustar es la porquería, es la mugre, es el cieno, es el barro. Y un puerco se siente feliz en medio del ¿qué? Del barro, del lodo. Ese es su medio ambiente. Lo dije tantas veces. Una oveja del Señor no se siente feliz en un chiquero. ¿Por qué? Porque es oveja. Su naturaleza es distinta. Lo mismo sucede con este perro que regresa al vómito. Si vos sos un perro, ¿qué va a suceder? Vas a regresar, vas a dar rienda suelta a tu naturaleza. Y esta gente finalmente demuestran lo que son. En el caso de las dos ilustraciones, una puerca o un perro. Ahora, Judas, en este versículo 4 que leímos hace unos instantes, nos dice que va a haber individuos que se van a infiltrar a escondidas, entran encubiertamente, dice, que son de este tipo. No son convertidos,
No son transformados, no son redimidos, no pertenecen al Señor Jesús. Son insurgentes. Son esos individuos de los cuales escuchamos todos los días en las noticias allá en Irak. Se disfrazan como el resto, pero son enemigos. Y su intención y misión es destruir. Son enemigos disfrazados. Por estas razones que son tan peligrosos. ¿No es cierto? Si uno ve un enemigo vestido de enemigo, uno ya sabe quién es. Pero si uno ve un enemigo como un disfrazado, por lo menos con el mismo tipo de vestido que uno tiene, uno no se da cuenta. Piensa que es uno de los nuestros. Este pasaje me encanta. He ido a este pasaje tantas veces para confortar mi corazón y ayudarme a mí a enfocarme en lo que es mi ministerio. Esa se encuentra ya en Hechos 20:28. Esta es la amonestación o advertencia, mejor dicho, de Pablo a estos queridos hermanos ancianos de Éfeso. Cuando Pablo les advierte, por tanto, mirad por vosotros, primero por vosotros, hermanos pastores, les dice, y por todo el rebaño. Por vosotros primero y por el rebaño. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo coloca a pastores por obispos. Ninguno de nosotros busca esta profesión. El que busca ser pastor y no es llamado a ser pastor está buscando algo que realmente no tiene nada que ver con él y se va a meter en tremendos problemas y va a causar estragos en la iglesia. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está diciendo y está consciente de este peligro. Después de que yo me vaya, y no pasaron 30 años y esto sucedió, van a venir perversos, hombres impíos, apóstatas, que entran así encubiertamente y algunos van a salir de en medio de la iglesia. Algunos vienen de afuera, otros de adentro. Y entonces Pablo se ve motivado a advertir a estos queridos ancianos. Ahora, ¿cómo es que estos ancianos podían combatir el peligro o la situación? ¿Cómo podían lidiar con este problema? El versículo 32 dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La única manera de defendernos contra la apostasía, por supuesto, es encomendarnos a Dios en oración y encomendarnos a la verdad de su palabra. De tal manera que nos ayude a distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso. No hay otra forma de hacerlo. Tenemos que conocer bien la vara de medir para entender lo que está torcido. Si ni siquiera sabemos lo que la vara de medir nos enseña, ¿cómo vamos a distinguir aquello que es mentira? La apostasía se ha introducido en la iglesia hoy de una manera pero impresionante. Si nos ponemos a pensar realmente, hermanos, la cristiandad, bajo esa rúbrica, todos los grupos y divisiones del cristianismo son organizaciones apóstatas, si se ponen a pensar, todas ellas. Cada una de ellas son divisiones que se han opuesto y han abandonado la fe apostólica. Son falsos. Desde la iglesia en Roma hasta las grandes divisiones protestantes, liberales, que han abandonado la fe. Y si agregamos a esto las sectas que se multiplican como conejos, que se afilian de alguna manera o se quieren identificar con lo que es cristiano, seguimos aumentando y vemos que la apostasía está desparramándose en una manera increíble. Y además de eso, falsos maestros ahora se están introduciendo en las filas de los evangélicos. Así que la apostasía es una, ya no es una enfermedad pequeña o simplemente un virus, es un cáncer que está causando estragos en las filas de la iglesia, por lo menos lo que llamamos el cristianismo.
Por esta razón dijimos que Judas, esta epístola, es de tanta vigencia en el contexto histórico, social y religioso en el cual nos encontramos hoy. Me encanta esta epístola. Judas comienza la carta como un buen periodista. Nos da un primer párrafo, un sumario del resto de la carta. Los primeros 3-4 versículos nos dan un sumario de lo que viene y el resto de la epístola, él desarrolla el tema. Pero noten cómo comienza en el versículo 3. Amados. Quiero que ya prestemos atención a esta palabra. Les llama amados y le está advirtiendo a ellos que contiendan por la fe. Muchas veces cuando uno advierte a la iglesia de falsa doctrina, lo que sucede es que uno es acusado de no tener amor, de ser un individuo que causa división, de ser un individuo que no abraza, que no busca la unidad de los creyentes. Y usan frases como la palabra es muerta, el espíritu es vivo, etcétera, etcétera. Como si la doctrina no tuviera nada que ver con la palabra de Dios. Como si la doctrina ante los ojos de Dios no fuera importante. Estaba hablando anoche con una hermana en Cristo, no de esta congregación, que conversábamos en cuanto a esta diferencia. Hay iglesias que, ella me decía que se siente muy bien en una iglesia donde la abrazan y le aman. Pero ella es consciente, después de haber salido de esta congregación, que es muy deficiente tal congregación en la enseñanza fiel, sistemática de la palabra de Dios. Ahora, yo no creo que debemos tomar una y abandonar el otro. Yo creo que es importante amar y advertir con la verdad, pero al mismo tiempo ser cariñoso, amable. No es cuestión de ser grosero o falto de sentimientos con personas que están pasando por necesidad. Sin duda, posiblemente, a veces esa es nuestra tendencia. Estamos tan metidos en la verdad de la palabra de Dios que a veces nos olvidamos tal vez en dar fruto en cuanto a demostrar cariño, demostrar amor. Práctico. No estoy diciendo que en medio nuestro esto sucede, pero es posible. Noten lo que dice acá Judas. Amados. Y el propósito de su carta es advertirles que hay mentira, hay mentirosos que se han introducido en la congregación. Él no está buscando la unidad a todo costo. Él está advirtiendo, expone lo falso y los falsos. Es porque Él les ama que les escribe acerca de la apostasía. ¿Ven? Amados. Un padre que ama siempre advierte a sus hijos. Le dice la verdad. ¿No es cierto? Si usted no le advierte a sus hijos de lo que está sucediendo en sus vidas y por el temor a no causar división y no causarle daño, nunca le dice la verdad. ¿Sabe lo que está demostrando usted? Que usted no ama a su hijo. ¿No lo ama? Usted tiene un amor sentimental, no un amor basado en convicciones bíblicas. Eso es. No es una emoción superficial a la cual el apóstol, Judas se refiere acá. Él tenía una preocupación genuina y amor por el pueblo de Dios que estaba siendo amenazado por falsa doctrina. Y yo sé que es difícil a veces combinar a ambos. Yo soy una persona que está comprometida con la verdad. Me encanta la verdad de la palabra de Dios. Yo estoy, espero a diario o muchas veces por semana le pido al Señor, Señor, manténme firme a tu verdad hasta el día que tú me llames. Yo quiero ser firme a esta verdad. Pero a veces no soy tan tierno como algunas personas les gustaría que sea, comenzando por mi esposa. ¿No es cierto? Porque estoy tan metido en la verdad que a veces me falta un poquito de demostración de cariño. Y saben que creo que los varones tenemos un poquito más esa tendencia. Somos más dados a blanco y negro, ABC, 1, 2, 3,
pensar linealmente, estos son los hechos, ¿qué me molestas con tanto? Pero me amas. Pero si yo te dije mil veces que te ama. ¿Cuántas veces me va a hacer la misma pregunta? Y cuando uno le dice te amo, no te creo. ¿Cómo que no te creo? ¿No soy un tipo comprometido con la verdad? Te estoy diciendo que te amo, que no te creo. Ustedes me entienden, ¿no? El 23 de este mes van a comenzar con una clase para familias, esposos y esposas, particularmente, Escuela Dominical con Mahoney. Me imagino que van a tocar alguno de estos temas. Bueno, Judas dice, amados, y les amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, y el propósito de demostrarles mi amor en este momento es advertirles de este peligro que están expuestos. Por la gran solicitud que tenía en escribiros, comencé a hablar de la salvación, o quería hablar de esta salvación, pero me vi movido a cambiar el tema. No sabemos qué sucedió, pero el Espíritu Santo de alguna manera lo movió. Me fue necesario, dice. Una expresión muy fuerte. Sentí la necesidad. Es la misma expresión que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 16, cuando dice, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice el apóstol, y después agrega, y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Cuando pensamos en Pablo y esa expresión, nos imaginamos a un apóstol bajo tremenda presión de predicar el Evangelio. Es justamente lo que está diciendo Judas. Tengo esta presión dada por el Espíritu Santo. Tengo esta necesidad. Y la raíz del verbo sentir necesidad es la palabra compresión. Comprimir. O sea, tengo esta presión divina de escribiros y exhortaros a contender ardientemente por la fe. No es algo que yo escogí hacer, sino que es, tengo que hacerlo. Y me imagino que Judas pudiera haber dicho, ay de mí si no lo hago. Ciertamente Judas sintió el escribir lo que Pedro describe, esa influencia y mover del Espíritu Santo en el corazón de un escritor bíblico cuando Pedro dice en 2 Pedro 1:21, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo movidos por el Espíritu Santo. Judas se coloca en esa misma línea de autores bíblicos. Fue movido, fue llevado, sintió la necesidad de escribir. Lo que tal vez nos mueve a pensar es que lo que estamos escuchando acá es palabra de Dios. Lo que estamos leyendo acá es lo que el Espíritu Santo movió o llevó a Judas a escribir, por eso lo estudiamos con afán, y tratando de extraer de esta epístola el significado, qué es lo que Dios quiso decirnos. Judas como pastor siente ese sentimiento, mejor dicho, ese deseo de cuidar a las ovejas. Yo creo que todo pastor es llamado por Dios a ser protector del rebaño. Protector. ¿Cómo lo protege? Bueno, primordialmente advirtiendo, señalando lo que es falso y a los perversos que traen o hablan cosas perversas. Esa es la función primordial, advertir, amonestar, proclamar, enseñar. En Ezequiel 3:17 vemos que Dios coloca a Ezequiel como protector de Israel, cuando dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Cuál es la función de un atalaya? Uno que cuida, uno que observa. Y cuando el peligro se aproxima, es uno que advierte a la gente del peligro. Ezequiel era eso para Israel. Un pastor es eso para una iglesia. 1 Timoteo 4:1, el apóstol le dice a Timoteo, que se encontraba en Éfeso, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia van a prohibir o prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera.
una serie de falsas doctrinas. ¿Qué debía hacer Timoteo ante esta entrada de aquello de lo que es falso? Versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. La palabra señalar es advertir, subrayar. No es enseñar, es advertir y señalar. Al señalar estas cosas, esta falsedad a los hermanos, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, vas a ser un buen pastor, vas a ser un buen atalaya. Esa es la idea. ¿Y cómo vas a hacerlo? El versículo continúa diciendo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. ¿Ven? Otra vez, para poder advertir a otros acerca de la mentira, debemos estar empapados de la verdad. Tenemos que conocer la verdad. La palabra contender, epagonizo, quiere decir, o se traduce, contender ardientemente, pelear con todo vigor, agonizar es la idea, hasta quedar sin fuerzas. El verbo se encuentra en el presente infinitivo, lo cual indica, por supuesto, una acción continua. No es una escaramuza en la que nos encontramos, es una guerra continua entre la verdad y la mentira. Y como dijimos, esto se va a intensificar a medida que pasa el tiempo. Esta palabra agonizar, agonizomai, tiene en griego una raíz interesante, agón. La palabra agón quería decir vasija o tazón, porque se refería a los estadios donde, en forma de tazón, la gente venía y se congregaba, ¿para qué? No para ver un partido de fútbol en esos días. ¿Qué hacían? Venían a ver, ¿qué? Luchas a muerte entre gladiadores. Y esa es la idea. Estamos en una guerra a muerte entre la verdad y la mentira. Por eso debemos agonizar. Debemos contender ardientemente por la fe. Esta batalla entonces conlleva la imagen de una lucha entre gladiadores. Era una lucha a muerte. Y lo que es más difícil y agonizante tal vez en esta lucha es que nos encontramos peleando una batalla no con los enemigos de afuera de la iglesia, sino los que están adentro. Eso es lo peor. Enemigos que se han introducido encubiertamente dentro de las filas de la iglesia. ¿Por qué es exactamente que estamos luchando? Dice Judas, por la fe. Es la fe objetiva. Este es el cuerpo de doctrina que fue dado a los apóstoles. En el versículo 17, este Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Este es el credo doctrinal, el credo apostólico. Esa es la fe. Desde sus comienzos, la iglesia se dedicó continuamente, ¿se acuerdan? Capítulo 2 de Hechos, versículo 42, dice que la iglesia o los hermanos se dedicaban continuamente a la enseñanza o a la doctrina de los apóstoles. Esa es la fe, el credo apostólico. Esta es la doctrina, esta es la fe que Timoteo tenía que guardar. Primera Timoteo 6:20, Pablo le dice, oh Timoteo, como con dolor, pesar en su corazón, guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos que de la falsamente llamada ciencia o conocimiento, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe, apostatán. Y otra vez en su segunda epístola 1:13-14, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor de Cristo Jesús, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que se te ha encomendado. ¿Ven? Esa es la angustia de Pablo, preservar, guardar la fe. Como pastor yo soy uno llamado a guardar la fe y señalar lo que no es fe. Ese es un llamamiento básico. No solo somos proclamadores de la verdad, sino también somos protectores de la verdad. A veces me da temor y temblor de no conocer bien esto, y a veces tengo el temor de decir algo que no es correcto. Yo debo conocer la verdad, trazar bien la palabra de verdad, como Pablo le dice a Timoteo, cuidarme a mí mismo como pastor
y cuidar al rebaño con la verdad. La manera de cuidar al rebaño, otra vez, no es acariciando a las ovejas, aunque esto es lindo, esto es loable, esto es lindo, pasar tiempo con los hermanos, abrazarnos, gozarnos y tener un cariño, ser cariñosos el uno con el otro, pero la manera primordial de cuidar es instruyéndoles en la verdad. Al fin y al cabo, algún día seré juzgado por eso. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que acaricia bien a las ovejas. No, que traza bien la palabra de verdad. Ese es el criterio. Me encantan las palabras del apóstol Juan. Y este Juan, el apóstol Juan, sí creo que era un hombre de esos que podía balancear ambos. O sea, un tipo cariñoso, lo notamos, hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos. Y también un hombre que era... vivía por la verdad. Dice en su tercera epístola, dirigiéndose a ese hermano en Cristo, Gallo. Noten cómo comienza en su tercera epístola, el anciano, él, Juan, el anciano al amado Gallo. Y noten que después agrega, a quien yo amo en la verdad. No es solamente que lo amaba en la verdad. Porque el mismo apóstol Juan nos dice que no podemos simplemente abrazar a todo el mundo y llamarles a todos al amor si no comparte con nosotros la fe. ¿Se acuerdan? Dice al final de su segunda epístola, Juan, versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza, en la fe de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la fe tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros, escuche bien, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le saludéis. No es cuestión de amar y abrazar a las personas que rechazan el Evangelio. Pues el que saluda participa en sus malas obras. Eso es duro. Entonces este Juan dice, este amado Gallo a quien yo amo en la verdad. Le amo, pero lo amo en la verdad. Y noten que dice Judas, ahora regresando a Judas, que esta fe fue dada a los santos una vez y para siempre. Para Didomi, fue dada, fue entregada. Una vez, hapax, una vez y para siempre, una acción con resultados continuos. Una vez. La fe cristiana fue dada completamente sin que le falte nada. ¿A quiénes? A los santos. No hay más revelación. Esta fe fue dada a los santos a través de los apóstoles y aquellos allegados a estos apóstoles. El canon bíblico se cerró con Juan, el apóstol, cuando escribió primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis. Ahí se acabó. Ya no hay más revelación. Por eso el Apocalipsis termina en el último capítulo de Apocalipsis con una advertencia de no agregar o quitar a este libro. Porque el que agregara o quitara este libro recibiría consecuencias tremendas. Noten que Judas declara que esta fe fue dada, fue entregada. Nadie descubre la fe por medio de, qué sé yo, expresiones místicas, por medio de búsquedas subjetivas. Nadie descubre en su fuero interno cómo llegar a Dios, como hacen los místicos. La fe, la doctrina cristiana, todo lo necesario para la salvación fue dado. Fue revelado a través de la palabra escrita en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay nuevas doctrinas que Dios está revelando hoy. Dios no está hablando nuevas cosas. La revelación total y completa de Dios se encuentra en la Escritura. Se acabó. Fue dada a los santos una vez y para siempre. Nuestra fe está establecida sobre un fundamento. Efesios 2:20 nos dice que ese fundamento es el fundamento de los profetas y los apóstoles. No hay más. No ande buscando usted otras revelaciones. Por eso las falsas sectas tienen otros recursos, otros medios, otras revelaciones. El Atalaya, el libro del Mormón, lo que sea ahí. Si usted le agrega y pone eso en al mismo nivel que la Biblia, eso es falso, eso es mentira. La fe fue dada una vez y para siempre. No hay revelación especial hoy. A ningún hombre. El Papa no recibe revelación,
Los obispos no reciben revelación, nadie recibe revelación. La revelación, la verdad, fue dada una vez y para siempre en su palabra. La tradición romana es otra cosa. No es revelación de Dios. Nuestra fe entonces ya está establecida en lo que Dios reveló. Todo lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo. ¿Ven? Y lo colocó en un libro, ese libro es la Biblia. Por supuesto, podemos esperar que si esto es cierto, Satanás va a tratar de hacer lo imposible para destruir esa verdad, ¿no es cierto? Va a tratar de agregar, va a tratar de quitar, va a tratar de torcer, va a tratar de mezclar falso con verdadero, etcétera, etcétera. Y lo está haciendo. Y podemos esperar. Y lo que él se propone es destruir almas. Con mentira. Estos falsos maestros, dice Judas, ya están aquí. Se han infiltrado bajo la cobertura de una imagen cristiana. Son hombres impíos, le llama él. Hombres impíos. Por más que se vean muy lindos por afuera. Y hablan muy suavecitos. Y hagan sus amagues ahí. ¿Saben qué? Son hombres perversos, impíos. Por eso es que tenemos que contender por la fe. La guerra, mejor dicho, la iglesia es el baluarte y sostén de la verdad. La guerra es dentro de la iglesia. Estamos en guerra. No hay tiempo ni podemos darnos el lujo de divertir o entretener a la gente. Estamos en guerra espiritual. Es una guerra entre la verdad y la mentira. Y esta guerra tiene repercusiones eternas. La iglesia no existe para divertir a los que asisten, para distraerlos con algún programita especial, hacerles pasar un buen momento de entretenimiento religioso. Estoy hasta aquí de ver y escuchar esas cosas. La iglesia no existe para eso. La iglesia existe para proclamar y defender la verdad de Dios. Ahí está. Algún día vamos a ser juzgados por lo que hicimos con la verdad de Dios, no porque qué dramitas o qué sonceritas tuvimos en un programa dominical. Cuando un inconverso entra a la iglesia, él debe ser confrontado con la verdad de Dios. En amor, por supuesto. Él debe verse por lo que la palabra de Dios dice, que es un pecador en camino a una eternidad de tortura eterna separado de él. Un hombre, una mujer que debe arrepentirse de sus pecados y someterse a Dios, recibiendo por fe el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que una persona que viene a la iglesia debe escuchar y ver. Por supuesto, debe ver en nosotros el Evangelio, la fe encarnada. Debe haber amor, debe haber un trato precioso entre hermanos en Cristo y a las personas que nos visitan. Pero lo fundamental, lo importante es la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. De esto, Judas dice, tengo gran solicitud en escribiros. Tengo gran solicitud en escribiros. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que es la verdad. Señor, queremos confesar que a menudo somos flacos, somos débiles. No demostramos, Señor, el cariño que el Señor Jesús demostró, aunque Él habló siempre la verdad. Señor, ayúdanos a ser creyentes equilibrados en nuestra demostración de nuestra fe. Pero jamás, Señor, que violemos o que comprometamos tu verdad. Señor, ayúdanos como congregación a ser una congregación que se postra ante la verdad de Dios, la exalta, pero una congregación que demuestra amor los unos para con los otros. Ayúdanos, Señor, en esas áreas. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.